La carrera de Susana Hernández en el atletismo no ha sido fácil. En el 2019 sufrió una lesión que la hizo dudar de seguir adelante. Mira, la verdad fue súper difícil, o sea, momentos que tuve que en el 2019 que se me rompió el tendón de Aquiles y que todo ese año venía muy bien, entonces que me haya pasado eso, obviamente pues sí tuve mis altibajos de saber si iba a seguir en el atletismo, qué iba a pasar. Pero nada la pudo detener para seguir luchando. Pero bueno, creo que fueron cosas que tenían que pasar para saber que sí era fuerte y que esto es realmente lo que me gusta y que iba a luchar por el sueño que es de todo deportista, ¿no? Y ahora, después de 2 años de estar en recuperación, está de regreso en plan grande. Ahorita me encuentro feliz de saber que estoy otra vez ahí, entonces que va a volver a escucharse el nombre y qué mejor que de todo lo que había pasado. Entonces, bien, me siento bien. Creo que vamos a hacer una preparación general buena para poder llegar ahí y hacer un buen papel. Algo que Susana Hernández le agradece principalmente a su doctor. Eso es lo que literalmente en mi cabeza siempre está. Ahora que di la marca y todo eso, decir de que wow, o sea, él es el único que sabía cómo iba a pasar como cada cosa y qué mejor que le confié en él desde el día 1. Entonces, agradezco a Dios que me lo haya puesto a él, que me operara y qué mejor que me haya dejado súper bien. Ahora, regresa a la selección y estará representando a México en Centroamericanos en salto de longitud. Algo que representa mucho orgullo para el atleta. Creo que todos los años había estado en selección hasta el 2019. Todavía un mes antes de que se me rompiera el tendón, fui a Universidad Mundial y quedé en cuarto lugar. Ya después de ahí batallé con lo de mi lesión y todo. O sea, atravesó pandemia, esto, el otro. Pero es demasiado orgullo el saber que aún así gente sigue y me sigue diciendo que soy la mejor. Sueña con la cereza en el pastel. Hijo, es un sueño con estar obviamente en Juegos Olímpicos y pues no nada más estar ahí, sino hacer un salto bueno para poder estar en las medallas. Con imágenes de Santiago Arriaga, Canal 28, Marifer Ibáñez.